Muy buenas a todos, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un juego de miedo o de terror psicológico llamado Narcotic. Es un juego que todavía no ha salido, se ha presentado en el anterior, en el último E3, iba a decir en el anterior, en el último E3. Es un juego de una compañía indie y hoy lo que os traigo es la demo que me han facilitado ellos, que es, digamos, la más avanzada que tienen ahora mismo. Y bueno, pues básicamente somos como una especie como de persona que está metida en una escafandra en una nave que está como inundada de agua y funcionamos, pues bueno, es una mezcla como de Alien o algo así parecido. Espero que si os gusta le deis a un like, suscribiros, favoritos y compartirlo con vuestros amigos. Por cierto, ya sabéis que tenéis un link en la descripción por si queréis hacer aportaciones. Y a ver si me seguís en Instagram, hombre, que sois un poco rancios si no me seguís por las redes sociales. Vamos al lío. Bueno, pues ya estamos aquí en Narcosis. Estoy dispuesto a sufrir. Así que venga, lo primero que voy a hacer es darle a empezar. Y a ver qué nos espera. Vale, estos son los controles, por lo que parece. Un mando de la Play. Bien, es para ordenador, pero bueno. Venga, vamos a empezar, le voy a dar. Y a ver qué tal se mueve esto. Vale, esta debe ser la famosa nave en la que estamos nosotros, que como veis indica varias cosas. Por ejemplo, tenemos 7 bengalas, oxígeno y una especie como de estamina, por lo que veo. Vale, esto dispara el thrust este. Vale. Vale, por ahí tenemos un acceso al airlock B. ¿Esto tiene algo? No. Nada. Vale, podemos mover la cámara para arriba y para abajo, por lo que veo. Así que de momento va bien. Vale, vamos a ir avanzando poquito a poco. Dice Airlock B. Vale, aquí tenemos algo. Nos dice que podamos, que confirmemos el Airlock Status. Vale, está haciendo una especie como de test. Extrayendo el agua. Está extrayendo agua de la zona, por lo que parece, del compartimento este de aquí. Vale. Se ha quedado pillado. Da error. Más errores. Error. Sensor del error. Desconocido. Abrir manualmente. Procediendo. Miedo me da. A ver qué nos encontramos aquí detrás. Parece como una especie de nave. Como un poco destrozada. Vale. Esto no mide bien el control, ¿eh? No mide nada bien el control. Vale, vamos a seguir. Vale, por lo que veo aquí hay... Bueno, el oxígeno va cayendo, por lo que veo. Así que entiendo que tenemos que buscar oxígeno. Esto de aquí son botellas, a lo mejor eso es oxígeno. Vale, aquí hay como cosas tiradas. A ver. Hay como cosas tiradas. Esto no sé lo que significa. Ocean Energy. No entiendo. Vale, vamos a seguir. Hay cosas que se caen. La verdad que el efecto del agua es una pasada, ¿eh? Mira, si os fijáis, se ven las partículas y todo en el agua. Muy chulo, muy chulo. Vale, vamos a seguir por aquí. Vale, por aquí nada. Vale, eso es oxígeno. Vamos a coger oxígeno. Dime que este oxígeno funciona. Sí, ahí. Para restaurar el oxígeno, vale. Al 100%. Estamos a tope. Vale, ahora la pregunta es, ¿cuál de estas compuertas abrimos? Vamos a ver esta de aquí. Voy a ir probando. Aunque no me fiaría mucho yo de las compuertas. Vale, esto no abre. Con lo cual nada. Vale, aquí pone acceso al laboratorio de biología, al de geología y a las comunicaciones. Vale, este le podemos abrir. Ojito, ¿eh? A ver qué hay aquí. No me gusta ese pasillo. ¿Se cierra solo? No. A ver este. Este también se puede abrir. Área 2, accesos manuales. Vale, podemos ir por los dos.
A ver aquí qué hay. Oh, esto está todo un poco roto. Vale, ¿qué dice? Vale, recargar los flares. Vale. Vale, pues por aquí no hay nada porque esto es una especie como de sala de almacenaje. ¿No? Sí. Sí, vale, muy bien. Área de suplis. ¿Eh? ¿Por qué me he subido para arriba? Ah, vale, que hay una caja. Vale, venga, pues vamos a ir por aquí, que es el único pasillo. Miedo me da, ¿eh? Miedo me da los pasillos. Me recuerda un poco a Alien, el juego. A ver, ¿te puedes abrir? No, no te puedes abrir. Despacito. Vale, aquí hay una especie de habitaciones. Con cuidado, ¿eh? Cables. Malo. Vale. La puerta está como cerrada, medio cerrar. Vale. ¡Eh! Eso no estaba ahí antes, tú. No me mola. Eso no estaba ahí antes. A ver, ¿qué eres? Es transparente. Oh, oh. Hace un ruido muy raro, ¿eh? No me quiero girar mucho. Sigue ahí, vale. Venga, pues vamos a seguir. Vamos a seguir, vamos a seguir. Porque como empiece a cagarme, no, no jugamos. Vale, vamos a continuar. Aquí hay dos puertas, por lo que veo. Oigo cosas por todos lados. Vale, dime que se abre. Dime que se abre. Estoy oyendo cosas. Acceso a la... al almacenaje este químico. Vale, no hay nada. Bueno, para que lo sepáis un poco, tengo esto, que es una especie como de cuchillo. Luego si le doy al botón derecho, tengo una especie como de flare, de luz. Uf, qué mal rollo me da. Vale, se va a abrir la puerta, ¿eh? Ojito. Perdonad los lagazos, pero es un juego que está todavía no ha salido. Esto es una demo que me han enviado, que es la última demo que ha salido del juego. Me han enviado los propios desarrolladores. Vale, vale, esto es una especie como de sala en la que hay bichos, por lo menos nadando. Eso es un bicho nadando. Vale. 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 Son como peces. Vale, esto es como un líquido. ¿Qué cojones es eso, tú? Es como una especie de araña. ¿Qué cojones? Buah, 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 buah. ¡Hala, ya hay otra! A ver. Ya verás, esto ahora va a salir. Me va a pegar un susto. Es como una especie como de cangrejo araña. Enorme. Que está allí empotrado. Vale, ¿cómo vamos de oxígeno? 58%. Vale, ya sabéis que aquí si me quedo sin oxígeno me muero. Así que tengo que buscar oxígeno. De hecho, seguramente haya oxígeno por aquí. Vale, ¿eso de ahí qué es? Son peces. Hola, pez. Se ha ido por ahí. Vamos a seguir. Más hojas. A ver, ¿por aquí se ve algo? No, no se ve nada. Vale, seguimos. Mirad, ahí hay oxígeno. Eso es oxígeno. Vale. Restaurar el oxígeno. Vale, ya lo tenemos al 100%. Vale, a ver si podemos abrir esta. No, esto está en rojo. No puedo.
que dice Warning Commons Offline. ¿Coms? No sé lo que son los coms. Vale, vamos a seguir por aquí. A ver qué pasa. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Pero qué hace eso? Ahora se ha liberado, se ha liberado, se ha liberado. Y una pata de uno por encima mía, mira. ¿La veis? Bueno, el juego parece que va dándole forma. Va dando miedo. ¿Vale? Un pasillo. Aquí tenemos susto seguro. Antes lo digo, antes ocurren ruidos. Miedo me da. Oxígeno al 89, no sé si correr. Yo creo que correría. Oh, oh. Oh, oh. Corre, Croman. Corre, Croman. No, esto no. Así, corre, 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 corre. ¡Hostia! ¿Y eso qué es? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Quita, bicho. ¿Qué es? Quita, quita. Vale, está muerto. Suelta sangre y todo, es asqueroso. Vale, no lo puedo coger, ¿no? No. Es como una especie de calamar. No, no, no es una especie, es un calamar. Vale. Pues venga, vamos a seguir porque estoy al 63-62%. Eso es de antes, tío. Este es el de antes. Vale. Cojo algo de oxígeno. A ver, ¿tú sirves para algo? Es como si me siguiera, tío. Vale, esto no lo puedo abrir, ¿no? No. Sigue ahí. Vale. Vale, esto es como vida. Dime que esto sirve para la vida. No. ¡Hostia! Ahí hay una tía. O un tío sin brazo. Venga, vamos a seguir. Abre puerta. ¿Esto qué es? ¿Y para qué voy a entrar aquí? Si aquí no hay nada. A ver. ¿Qué es esto? Ya estamos con los juegos rayada. ¿Y esto? Oh, oh. Corre, Croman. Corre, Croman. Corre, Croman. Ah. 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 ¿Qué es esto, tú? No entiendo nada. No entiendo nada. Me estoy muriendo. Me estoy muriendo. Y muerto. Muerto, claro que sí. Vale, pues aquí debe ser que acaba. Me da que sí. Me da que sí. Me da que sí. Bueno, espero que os haya gustado. Ya sabéis, como os he dicho al principio, era una demo. Así que si os ha gustado y queréis que el juego venga al canal, tenéis dos opciones: o darles muchos likes y que consigáis traerlo al canal, o bien os podéis hacer un Patreon, o ser patrones, que ya sabéis que el link para las aportaciones las tenéis en la descripción, y en el grupo de Patreons que tenéis en Steam, pues podéis votar un juego al mes, y puede ser este. Así que nada, chicos, como siempre os digo, le podéis dar a like, compartirlo con vuestros amigos, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, y cuidado con los calamares. Con los calamares. Yo tendría cuidado. Y con las arañas cangrejo también. ¡Chao! Y ahora puedes conseguir juegos más baratos justo en el link que aparece en pantalla, seguirme en mi cuenta de Facebook, Twitter, y todos los enlaces los tienes disponibles en la descripción de este vídeo. Nos vemos en el próximo.